Pero vamos a recordar la charla que tuve con Vero Tucente en el minuto que cambió mi destino, precisamente de esta enfermedad que le quita la vida, el cáncer. ¿Dónde te dio cáncer, mi amor? A mí me dio cáncer de mama. Esto fue por ahí de principios de agosto. Me sale una bolita en la axila. Voy y me checo y me dicen que puede ser cuestión de la vacuna. Y me dicen, regresa en 3 meses. Y en 2 meses sí me dieron antiinflamatorios. No, no se modificó mucho. Y yo, en lugar de esperarme 3 meses, dije, no, esto no sé, está raro. Y fui a los 2 meses. A los 2 meses vuelvo y pues desde que empiezas a ver las caritas, voy a sacar tantito otro ultrasonido, voy a sacar otra mastografía. Ya no me empezó a gustar. Y bueno, ahí fue donde me dieron el diagnóstico de cáncer de mama. Es muy doloroso, es muy doloroso porque tienes que lidiar con tu cáncer, con tu miedo y con el miedo de los que te rodean. Sin embargo, ha habido muchos regalos, muchos, muchos regalos con esta noticia. Mucho amor. Vengo de una familia absolutamente amorosa, compasiva, comprensiva, una red de contención de amigos, compañeros de trabajo y el público. Es increíble la cantidad de amor, de oraciones. He recibido tantísimo amor y eso es lo que más me conmueve. Porque a pesar de que, por supuesto, asusta horrible porque es esta amenaza constante, porque el cáncer se ha llevado a tantas personas y no respeta condición, religión, edad, género. La cantidad de amor, no te lo imaginarías. Ha sido tan, tan, tan bonito. Y yo solo puedo estar agradecida con esa parte. Y cada quimioterapia daba gracias de poder tener quimioterapia. Daba las gracias de poder tener a mis papás conmigo. Daba las gracias de poder bendecir esa medicina con las manos de mis papás y decir que esta medicina haga el trabajo que tenga que hacer. Y agradecer a todo el personal que me ha acompañado, las enfermeras, los doctores. Ha sido un camino bien complicado y creo que cuando recibes una noticia como el cáncer, en donde la amenaza de que te vas a morir es una posibilidad real, porque siempre decimos todos nos vamos a morir algún día. Real y cercana. Sí, porque por supuesto está el pensamiento de ¿y si no la libro? ¿Y si aquí ya se me acabó el 20? Pues yo venía a trabajar sintiéndome mal o sintiéndome más o menos. Pero esa hora y media de estar haciendo televisión hacía que me sintiera viva. Entonces, por eso no dejé de trabajar. Yo soy una creyente de que este 20 no se me va a acabar a mí ahorita. Todos los días, tenga ganas, no tenga ganas, yo quiero estar aquí un buen rato más para estarte molestando a Gus desde mi foro en tu camerino. ¿Te quebraste, Vero, varias veces? Sí, muchas. Sí, cómo no. Es muy fuerte. ¿Pensaste tirar la toalla? Nunca. No. Yo no quería que se me identificara como pobrecita está enferma. Yo no soy víctima. Yo no estoy enferma. Yo estoy batallando para que se me quite este tumor. Voy a hacer lo que tenga que hacer para que se quite el tumor y que no regrese. Pero no me identifico con estar enferma. No, estoy viva. Estoy agradecidísima por lo que estoy pasando. Es muy fuerte, es muy intenso, pero no puedo estar más que agradecida y soy muy, muy, muy afortunada, Gus. Oye, si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz, que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble, con un aprendizaje. O sea, me he gastado la vida. Y a partir de ahorita, lo que tenga yo de vida es ganancia. No le debo nada a nadie. Lo que he hecho por mi trabajo, porque me levanto todos los días. A partírtela. Sí, señor. Oye. Entonces, me moriré tranquila.